Hola, 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 buenas, buenas. bienvenidos a todos. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, buenas ¿Cómo están, tardes, amigo? alentando a Amigo. todos. Un gusto Hola. estar presente en esta conferencia. Buenas tardes a todos, hola. Hola, hola. Buenas tardes, César. Hola, Anselmo. Hola, Sisto, Hola, ¿cómo estás, Sisto, buenas Sisto? tardes. Hola. Viva Perú, viva Perú y viva el mundo entero. Viva el planeta Tierra sin fronteras. Exactamente, bien dicho. Nos quedan algunos minutitos. Sisto, paz. Dale, comenzamos. Súper interesante el tema, Sisto. Todavía no he hecho nada. Pero de mano ya sabemos. Estoy dando la conferencia telepáticamente. Hola, Rafael. Hola, buenas noches a todos. Un abrazo desde Quito. Hola, hermano Hola, querido. Rafael Calderón, ¿cómo estás, Rafael? ¿Cómo estás, Hola. Rafael? Qué alegría. Saludos, Rafael. De verme a los años que nos vemos. ¿Cómo estás, Cristina. Sisto? Muy bien. Muy bien, ¿Qué brother. tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Hola. Sisto? Hola. ¿Qué Saludos también de parte de la Marinita, de mi esposa, Muchas de mi hermano. gracias. Gracias. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias, Igualmente, Marinita. saludos. Siempre le recordamos con gratitud. Hola, Sixto. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario. Por eso el fondo que tenemos se hace día, se hace noche. Contentamos. Está bueno. Está bueno. Saludos, Sixto, de toda la familia Valdivia Bajardo, por acá. Gracias, Marco, gusazo. Mira, ahí está mi hija. Uy, qué bonita, se está trompeando ahí con una galleta. Ay, mi bebé, qué belleza. Bueno, yo tengo las 8 de la noche, hora de Chile, así que vamos a empezar. Así es. Vamos a comenzar nuestro quinto conversatorio de los grupos Rama de Santiago de Chile. Vamos a apagar los micrófonos y, por supuesto, vamos a darles la más cordial bienvenida a todos por su presencia y por darnos la oportunidad de compartir estos temas tan importantes para el despertar de la conciencia humana. Decirles que esta noche tenemos la grata visita de Sixto Paz Wells, quien inició los grupos Rama en Perú y el mundo junto a un grupo de amigos en el año 1974. Decirles también que es muy difícil presentar a una persona tan conocida como Sixto, así es que le vamos a dar el micrófono para que él pueda presentarse en sus propias palabras. Pues más difícil todavía hablar de alguien más conocido que el propio maestro. ¿Me están escuchando bien todos? ¿Sí? Sí. Ah, estupendo. Como digo, yo soy conocido, pero más conocido es el maestro. Sixto, ahí te estamos escuchando. Sí, yo te escucho bien. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, ahora sí, ahora sí te estamos escuchando. Perfectamente. Gracias a Patricia, gracias a Jaime de los grupos de Chile por invitarme. A darles, o sea, a compartir con ustedes una conferencia en esta reunión, en esta oportunidad. Y a pedido precisamente los grupos de Chile tocar sobre la experiencia que tuvimos en un encuentro mundial de contacto que se realizó en Quintero, en la quinta región de Chile, pues en 1998.
una experiencia insólita, extraordinaria, increíble, como ha sido toda la experiencia del contacto en la misión a lo largo de estos casi 47 años que se cumplen ahora el 22 de enero. 47 años, se dice fácil, pero ¿cuántas cosas han ocurrido en estos 47 años? Cuando nosotros empezamos la experiencia del contacto, no habían antecedentes previos de grupos de contacto. Se hablaba de contactados tan famosos como pues, George Adamski, Eugenio Siracusa, Billy Meyer todavía no había empezado, empezó después de nosotros. Estaba el caso de el ingeniero Enrique Castillo Rincón con seres de las Pléyades. Y no existía realmente el antecedente de un grupo de contacto. Sin embargo, a la edad de 17 años, pues había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación eminentemente católica, pero no había encontrado las respuestas a las preguntas que me inquietaban. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Eso derivó a que apareciera en un grupo de yoga, que practicaba hatha yoga y mantra yoga meditación, y a través del orientalismo traté de buscar esas respuestas de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Encontré mucha paz interior que creo era más por el apellido que por otra cosa, pero nada, las respuestas, por lo menos las que esperaba, no se daban. Y como ya mi padre investigaba el tema ovni antes que yo naciera y tenía un instituto de investigación de los ovnis, pues una serie de hechos sincrónicos facilitaron, permitieron que alguien muy interesante, doctor Víctor Ñañez Aguirre, médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, disertara comentando una noticia del periódico sobre el sonido del espacio, sobre mensajes telepáticos, la posibilidad que seres de otros mundos de existir podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando una experiencia de contacto. Y pensé en ese momento que de pronto, de existir los extraterrestres, pudieran ellos, por su mayor avance tecnológico, mental, moral, ético, podrían tener alguna respuesta interesante o un acercamiento a las respuestas que estaba buscando. Y es así que, tratando de poner en práctica todo lo aprendido en la yoga con mi madre y mi hermana, intentamos la noche del 22 de enero del año 74 de recibir un mensaje mental telepático extraterrestre. Y se inició una reacción en cadena extraordinaria. Recuerden que hace 47 años los científicos consideraban que el espacio era vacío, que no había nada entre los planetas y las estrellas, que el único sistema solar con planetas era el nuestro, comprobado, que probablemente fuéramos un caso único en el universo, que el único lugar con condiciones de vida y con agua era la Tierra, probablemente fuéramos un caso único en el universo. Y aún así, pues se recibieron mensajes del guía Oxal. La experiencia del contacto fue una experiencia compartida. No solamente canalicé el primer mensaje psicográfico, mentalmente los tres, mi madre, mi hermana y yo, todos recibimos el mensaje, solo que ellas no lo escribieron. Así que fue una experiencia colectiva. Lo que hizo diferente al grupo es que empezaba desde el inicio como una experiencia colectiva. Al día siguiente, 20 personas pedimos comunicación, se recibió nuevamente el mensaje, lo recibí yo en esa ocasión, ya no los tres, solamente lo recibí yo, y se nos dijo, a pedido de varias de las personas, entre ellos mi hermano, se pedía una prueba. Entonces nos fuimos al desierto y tuvimos el avistamiento anunciado previa cita. Fuimos desde un día antes para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. Y de regreso a la casa le contamos a mi padre lo que habíamos vivido. En el momento que estuvimos todos bajo la nave, que proyectó un haz de luz que nos envolvió a todos, pues todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y lugar. Seguía siendo una experiencia colectiva. Y empezamos a salir al desierto, cada vez con más gente, amigos, conocidos, parientes. El grupo se fue creciendo y comenzaron a aparecer los canalizadores, las antenas, los receptores, que se corroboraban los mensajes que se recibían con avistamientos,
pero no solamente mis mensajes se corroboraban los mensajes recibidos por todos. Y resultaba ser de que los mensajes se iban complementando, eran como piezas de un mismo rompecabezas, o muchas veces nos decían exactamente lo mismo. Eso nos iba dando mucha confianza, el recibir comunicación, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es formar parte de un grupo de contacto y no tener contacto. Ellos, los extraterrestres, los hermanos mayores, los guías, son parte de esta experiencia como lo somos nosotros. Es una experiencia compartida. Entonces, no hay posibilidad alguna de un contacto sin que ellos también estén participando. Y a veces hacemos una salida y decimos, ¡ay, no han aparecido los guías! Pero hicimos una comunicación previa, nos pusimos de acuerdo con ellos para encontrarnos. No, pero es que como hemos salido al desierto, pensamos que iban a aparecer. ¿Me van a aparecer por obra y gracia simplemente por el hecho que tú sales? Es como que yo me moleste con un amigo, ya, porque el día viernes fui a la pizzería y no me encontré al amigo. Y lo llamo por teléfono muy molesto y le digo, oye, ¿por qué no fuiste el día viernes a la pizzería? Ya, yo necesitaba hablar contigo. Pero, ¿acaso me enviaste un WhatsApp? ¿Me enviaste una llamada telefónica? ¿Te pusiste de acuerdo conmigo? No, pero yo sé que tú sueles ir a esa pizzería. Suelo ir, pero no es que vaya siempre. ¿Para qué tienes el teléfono? ¿Para qué tienes el WhatsApp? Entonces, igualmente, en cuanto a las comunicaciones con los guías, pues para eso están. Para que recibamos información, para que veamos nosotros pues los pasos que tenemos que ir dando dentro de la experiencia del contacto, y hay cosas en que los guías no nos van a decir porque es necesario que nosotros mismos avancemos por nuestros propios pies, ya que también discernamos, que también tomemos decisiones, pero hay pautas generales, pautas sí muy importantes que ellos nos han venido transmitiendo y que siguen siendo y estando vigentes después de tantos años. Desde que empezó la experiencia del contacto, si bien es una comunicación mental, telepática, es un encuentro ya con civilizaciones de otros mundos que están más avanzados que nosotros, es una experiencia profundamente espiritual. Ellos desde el inicio hicieron sentir, nos hicieron ver de que nosotros, si bien somos para ellos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, ellos están tratando de reconectarse con la espiritualidad a través nuestro. Que ellos están viniendo aquí a aprender a amar a través nuestro. Que ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos, lo cual lo habían dejado ellos aparcado a un lado. Y que ellos han avanzado, se han desarrollado bajo un modelo de civilización que ha tenido fácil acceso a la información y al conocimiento, y no ha habido una fuerza antagónica que le cree resistencia en su avance, lo cual les ha permitido avanzar mucho y muy rápido y los ha llevado a estancarse violentamente. La idea de crear el plan cósmico era crear las condiciones, como ya todos ustedes saben, esto lo han escuchado muchas veces, crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente, que priorizara la parte de la emoción y el sentimiento, al que se le limitara el acceso a la información, que tuviéramos que hacer un esfuerzo multiplicado, no duplicar el esfuerzo, multiplicado para poder conectar con la información, tanto sobre la realidad exterior como sobre nuestra propia realidad. Y también se crearon las condiciones para que hubiera una fuerza antagónica tan violenta, tan agresiva, que no solamente dificultara el proceso evolutivo, sino propiamente para que lo imposibilitara, para ver cómo nos las ingeniamos nosotros para superarlo. Los guías desde el inicio del contacto nos hablaron de que vivimos en un universo material de 7 dimensiones, que tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones, que tenemos 7 chakras o vórtices de energía principales, o sea, son 12, pero 7 principales, que la activación de cada uno de esos centros a través de la respiración, movilizando la energía, va a permitir que activemos la conciencia en cada uno de los 7 cuerpos y que eso también nos permita conocer o conectarnos con los 3 universos, un universo material, un universo mental y un universo espiritual. Que quienes crearon este universo material que nosotros vivimos
son seres mentales, son seres que están entre la octava, novena y décima dimensión, y son los que nosotros consideramos o conocemos como ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, serían los verdaderos creadores del universo material. Y especialmente un grupo de estos seres llamado los Helel, los resplandecientes, los hijos de Dios, la categoría de seres, lo que llamamos nosotros los arcángeles. Y que a través de la activación de nuestros siete cuerpos logramos conectar con esos tres universos. El universo espiritual creó al mental, el universo mental creó al universo material. Para que se les diera autorización a estas civilizaciones extraterrestres para llevar a cabo el plan cósmico, que seleccionó 8 planetas, 7 planetas más aparte del nuestro, inicialmente hubo quien pensó en llevar a cabo el proyecto sobre civilizaciones que ya tenían camino caminado. Pero esto podría ser después percibido como una traición por parte de los padres creadores. Después se pensó trabajar sobre civilizaciones nuevas, que recién estaban empezando, pero hubo quien consideró que eso sería truncar, frustrar o sabotear realmente el proceso normal, natural de estas civilizaciones bajo el patrón que ya existía. Entonces se decidió una solución salomónica: escoger planetas de una categoría muy especial, los planetas Ur, 8 planetas, planetas que no tenían futuro, planetas que se habían destruido, teniendo un gran potencial evolutivo en cuanto a biodiversidad y condiciones muy, muy variables, muy variadas, que no tuvieron realmente, no llegaron a prosperar y se destruyeron. Entonces, según los extraterrestres, hace 1.200 millones de años el planeta Tierra murió, se destruyó, desapareció. O sea, no desapareció la vida, todo desapareció. Entonces, los extraterrestres recibieron la autorización de las jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio y venir a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera. Y así con los otros 7 planetas del plan cósmico, 2 por galaxia, 4 galaxias de un grupo de galaxias que gira en torno a una galaxia central, la M31, la gran nebulosa de Andrómeda, donde existe un consejo principal. O sea que todas las galaxias tienen un consejo, un gobierno, y todos tienen un representante en la galaxia central de Andrómeda, de este grupo local, de que hay cientos de miles de millones de grupos locales, el Consejo de los 9 de Andrómeda. Y el gobierno de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es una galaxia satélite, es el Consejo de los 24 Ancianos de la Galaxia, o el Consejo de la Confederación de Mundos. Todo esto ustedes ya lo saben, y me permito recordármelo a mí y recordárselos a todos para enmarcar, pues poner en contexto, pues, lo que fue el encuentro con el maestro en aquel encuentro mundial de contacto realizado en Chile en 1998. Lo más extraordinario de las revelaciones es que las más trascendentales e importantes aún no han sido escritas ni develadas, porque las escribirá el corazón humano. Y en ese sentido, nosotros somos la última palabra. Es parte del mensaje que el Maestro Jesús me transmitió en esa experiencia allí en Morlaix. O sea que tenemos una capacidad de improvisación que los hemos no tanto frustrado a los extraterrestres, los hemos conmocionado, algunos los hemos asustado, a tal punto que ha habido quienes se han opuesto a que el plan cósmico continuara y han querido boicotear, sabotear, destruir a la humanidad. Y al final, ellos vinieron a ser la fuerza antagónica que se necesitaba para poder presionar a la humanidad para que lleguemos a una evolución superior. Somos una versión corregida y mejorada de los extraterrestres. Somos un experimento genético, sociológico, metafísico, todo lo que les mencioné, y somos capaces de superarlos en mucho. La fuerza antagónica, pues la única ventaja que tiene sobre la humanidad es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, nosotros no conocemos nuestras posibilidades, porque parte del proyecto del plan cósmico era dificultar al máximo el acceso a la información y al conocimiento.
y el continuo reseteo de todo lo que avanzamos. En la época de la Lemuria se produjo un reseteo, nos hicieron olvidar todo lo que habíamos avanzado por nosotros mismos. Es lo que se menciona en el capítulo 11 del Génesis, cuando los Elohim, o sea, los extraterrestres, o los dioses con D minúscula, observan el proceso de la humanidad y dicen, ya están hablando un solo idioma. O sea, porque se había desarrollado la telepatía, entonces nos comunicamos todos mentalmente aquí en la Tierra. Y han sido capaces de construir una escalera al cielo. O sea, no quisimos un Sigurat, la Torre Babel, un edificio, no. Establecimos un sistema ordenado, coherente, ya, de expansión de conciencia, de elevación de conciencia, que permitió que grandes maestros, como fue Enoch, en épocas antidiluvianas, pues llegara a la conclusión, y así lo transmitiera a sus discípulos, de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Por eso a Enoch se lo sacaron de aquí, porque para ellos era un mal antecedente que podía generar una reacción en cadena de despertar de conciencia en la gente, y se lo llevaron como asesor de ellos, ¿ya? Porque no esperaban realmente tanto avance. Y se llegó al extremo de que uno de los padres creadores, un arcángel llamado Metatrón, se fusionó con Enoch para sentir y percibir, y así poder extraer conclusiones que pudieran servir para implementar la evolución y sacar del estancamiento evolutivo esta última creación. Juan 23, el Papa Bueno, así se le llamaba, declaró en 1963, yo no puedo creer en un Dios que solo haya creado la vida en la Tierra, existiendo el vasto mar del universo. Ese no es el Dios en el que yo creo. Tenía mucho sentido común este Papa. Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en 1999 en la RAE, la RAE de tradición italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. El 13 de mayo del año 2008, una fecha muy sensible para la Iglesia Católica, porque recuerda la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal, en Covadiría, a tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco. Pues José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita, él de origen argentino, pues ahora está de moda ser jesuita y argentino, pues el astrónomo del Papa, declaró, él está a cargo del Observatorio de Castel Gandolfo en Roma, declara al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano, o sea, no él, el Vaticano acepta la vida extraterrestre como un hecho. Es una cuestión de lógica, de sentido común. Tiene que existir. Y que es tan, que se acepta también el que los católicos pueden creer en los extraterrestres como creer en Dios. O sea, no tanto por fe, sino por una cuestión de sentido común, de lógica, o sea, de que en un universo tan grande creado por Dios, pues la gran familia universal así lo permite. Entonces, lo dicen bien justamente José Gabriel Funes, la fe en Dios no está reñida con la posibilidad de vida alienígena. Pues desde que empezó la experiencia del contacto, los guías extraterrestres han insistido sobre la necesidad de nuestro crecimiento espiritual, de que aprendamos no solamente a contactarnos con ellos, a establecer y fortalecer el puente de comunicación con los guías extraterrestres, sino también con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza, ya con nuestros hermanos menores. Y por qué no también, pues, con entidades de mundos sutiles, porque al final todo está vivo, todo está allí, pues en diferentes planos y dimensiones. Entonces, a la medida en que uno se concentre y se conecte con el universo, todo habla, todo dice algo, todo nos está transmitiendo un mensaje. Desde que empezó la experiencia del contacto, no solamente los guías nos
invitaron a prepararnos para verlos, también para sentirlos, para sentir cómo son ellos, las necesidades de ellos, las expectativas de ellos, y también poder orientar nuestras propias expectativas y necesidades. Nos hablaron de la existencia de un gobierno interno positivo del planeta, que inicialmente fueron 32 seres extraterrestres que aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia hace miles de años atrás, y que ellos crearon, pues podríamos decir, los retiros de la Hermandad Blanca, o sea, sí, se constituyeron como el gobierno interno positivo del planeta, y con el tiempo prepararon a gente de la propia Tierra, sobrevivientes de civilizaciones desaparecidas, gente de diversas escuelas, filosofías, religiones, gente mística muy elevada, para que los reemplazara a ellos y se quedaran como la gran Hermandad Blanca o el gobierno interno positivo del planeta, resguardando, no conociendo, no teniendo acceso, simplemente resguardando, cuidando información sobre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, sobre los detalles realmente del plan cósmico con respecto a la Tierra. Hoy día nosotros sabemos que somos polvo de estrellas, somos semillas estelares, venimos del universo como chispitas lanzadas por un sol universal cósmico, y debemos volver como soles generando luz propia para incrementar el tamaño y la conciencia del universo, que el universo se está experimentando a sí mismo a través de su creación, a través de todos nosotros. Los guías a lo largo del contacto no solamente nos han permitido tener experiencias de avistamientos, de iniciaciones como el nombre cósmico, los cristales de cesio, también los sendras, los portales dimensionales. Ha habido algunos casos a lo largo de todos estos años de experiencias de contacto físico con los guías. Pocos, pero los ha habido variados, que ha involucrado a muchas personas. No solamente a una, a muchas personas en varios lugares. También se nos ha convocado, pues, a tener esos encuentros con la Hermandad Blanca, con el gobierno interno positivo, para recibir la posta, para recibir el encargo. Ya no para seguir resguardando esos archivos para que no caigan en malas manos, sobre todo el gobierno interno que quiere destruirlos, así como ha venido destruyendo todos los archivos del conocimiento de la humanidad, sino para que esta vez esos archivos los incorporemos, los hagamos parte de nuestro bagaje y actuemos en consecuencia y coherentes con toda esa información. Así, los guías nos invitaron a tener encuentros con la Hermandad Blanca tanto en Egipto como en el Paititi, y después en lugares como el Icancabur, en el norte de Chile, en Parauna, en la Sierra Portuaria en Brasil, en Arequita, allá en Minas, en el Uruguay, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Ciudad Perdida, en Colombia, en la Cueva de los Tallos, en el Ecuador, en los Guayabos, en Costa Rica, en el Valle de las Siete Luminarias, en México, en Monte Shasta, en California, en muchos lugares. En la Argentina, también allá en Capilla del Monte, en Córdoba. Pues, y en esos encuentros hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, en el caso del Paititi, este es justamente el muro de Pucharo, en Paititi, en el Manu, frontera del Perú con Brasil. Allí se han realizado varios viajes, no solo tres en los que yo pude participar, sino varios viajes. El más veterano, pues, participante, el que ha estado en casi la totalidad de todos estos viajes, es nuestro hermano Francisco Sosa, como el más veterano en los viajes a la Cueva de los Tallos en el Ecuador, pues ha sido nuestro hermano Rafael Calderón, que son los más experimentados, y su sabiduría y su conocimiento y sus logros nos honran y nos estimulan a todos. Pues en estos viajes también que se hicieron al Paititi, los guías nos dijeron en comunicación que llegaríamos a tener como revelación quién era Jesús, por qué vino y en qué consistió su misión. Uno diría, ¿qué tiene que ver con los extraterrestres Jesús? ¿Qué tiene que ver con los extraterrestres Jesús, la Hermandad Blanca, ¿no? ¿Qué tiene que ver, pues, Jesús el Cristo? Pues Jesús pertenecía a la orden de Melquisedec, que es la orden
de la gran, o sea, una de las órdenes de la gran hermandad blanca, o sea, de la gran logia blanca, la orden de Melquisedec. Su sacerdocio, pues, a diferencia del sacerdocio de Aarón, que era ritualista, este es mágico, como mago maestro, ya es profundo, es filosófico, es realmente científico, es más en profundidad, no es meramente ritualista. El sacerdocio al que pertenecía Jesús, que es el sacerdocio de Melquisedec. Pues toda la ruta de los viajes que se hacen hacia retiro de la Hermandad Blanca están marcados por un común denominador, símbolos, y símbolos asociados con la gran misión que tiene la humanidad, aprender a amar y enseñar a amar. Por eso, aunque pareciera muy romántico, pues toda la ruta del Paititi tiene rostros corazón, o sea, el corazón del corazón. Y a través precisamente de ir a estos lugares, de todo el esfuerzo ya sobrehumano, económico, solidario, de todos los grupos apoyando para realizar todos estos viajes, pues el poder descubrir de que Jesús fue un ser humano de la tierra que a través de múltiples encarnaciones alcanzó un alto nivel de evolución, ya no necesitaba reencarnar, sin embargo, por amor a la humanidad aceptó volver. Y durante 30 años de su vida Jesús se preparó para que durante los 3 años de vida pública en él se produjera una simbiosis cósmica, una transmigración, por la cual un ser ultraterrestre, un Gelel, un resplandeciente, uno de los hijos de Dios, llamado Micael o Miguel, el capitán de los ejércitos de Yahvé, de Dios, pues se incorpora durante esos 3 años en Jesús, y durante esos 3 años de vida pública en Jesús hubo 2 entidades, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El Maestro Jesús, cuando murió, habría resucitado, sí que resucitó, los extraterrestres reconocen la resurrección de Jesús el Cristo, ya, una persona que amó tanto, pero no por el hecho de morir en la cruz, porque diariamente morían crucificados en el Imperio Romano más de 100 personas, y muchos injustamente. Jesús hubiese sido uno más. Jesús alcanza el más alto nivel de evolución, o sea, podríamos decir la 7ª dimensión de la conciencia, no por morir en la cruz, sino porque allí en lo alto de la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que hasta último minuto, él que había predicado la doctrina del amor, intercede el perdón por aquellos que estaban, lo habían lastimado y lo habían llevado pues al límite. Y eso es un gran ejemplo para la humanidad, para todos nosotros, porque hay 2 historias en la Biblia que nos recuerdan el rol protagónico que tiene la humanidad en el concierto de los mundos. Una es la historia de José, en el Antiguo Testamento, el 1.º hijo varón de Jacob, el hijo de la mujer estéril. Nosotros también somos los hijos de un planeta estéril. José, Jacob amaba a José con un amor especial. Dios nos ama con un amor especial, porque la Biblia dice que a quien Dios más ama, más prueba. Pues Dios nos debe amar muchísimo. José estaba predestinado para encumbrarse por encima de sus hermanos. Nosotros como civilización, como parte de este experimento cósmico, estamos también predestinados para encumbrarnos por encima de nuestros hermanos. Y eso generaba envidias, rechazo. Justamente ha sido el caldo cultivo para los antagónicos contra la humanidad. Cuanto más conspiraron los hermanos de José, tratando de impedir que se cumpliera su destino, trataron de matarlo, lanzándolo a un pozo seco, después lo vendieron, lo esclavizaron, pues tanto más lo acercaron a cumplir su destino. Y cuando él tuvo la oportunidad de vengarse a sus hermanos por todo lo que le habían hecho, ¿qué fue lo que hizo con ellos? Los perdonó. Jesús también predicó durante 3 años esa doctrina. Y cuando tuvo la oportunidad de llevarlo hasta las últimas consecuencias de la cruz, nos enseñó que el camino, la verdad y la vida no es él como persona, sino él como representando un mensaje trascendental, ¿no? Padre, perdona, pues no saben lo que hacen. Y todo esto lo consigue cuando ese espíritu crístico que se ha manifestado varias veces a lo largo de toda la historia de la humanidad, no solamente en la persona de Jesús, pues se separa de él, y por eso Jesús dice, pues Eli, Eli, lama sabactani. O sea, Padre, Padre,
¿Por qué me has abandonado? O sea, pero no está como retando a Dios de por qué lo está abandonando, sino se refiere a este padre creador, Micael, que se está separando de él. La respuesta que no aparece en los evangelios, pero es más que obvia: hijo, si yo no te abandono, tú no morirías. Si esto sea una charada, un teatro. Jesús había sido flagelado, pues con, o sea, los 120 latigazos, o sea, tres veces lo necesitaba para matar a un hombre. Lo habían clavado en las muñecas, lo habían destrozado, había tenido que cargar la cruz, una cosa espantosa. Entonces Jesús ha muerto, muere a las 3 de la tarde, el mismo día que fue crucificado, es bajado de la cruz a las 5 de la tarde, tenía que apurarse porque los días judíos empiezan por la tarde, y lo llevan a enterrar. Y Jesús va a resucitar, y sí que resucitó, y hay una prueba científica sobre su resurrección, que es el santo sudario, la sábana, Santa Turín, que es falso, que sea falsa, es pocas cosas verdaderas que hay en nuestro mundo. Entonces el maestro Jesús fue llevado por una nave extraterrestre fuera de la Tierra, 40 días después de que había resucitado, tomado de delante los mismos discípulos, conducido más allá de nuestro sistema solar y de nuestra galaxia. Se llevaron fuera de nuestra galaxia incluso. Pues había muchas profecías que hablaban realmente de la venida de este guiador, y que sería alguien humano, no alguien divino, pero que la divinidad se manifestaría a través de su humanidad. Aquí vemos, por ejemplo, en este cuadro, no solamente la presencia de la Virgen María, sino de José. Y José aparece como anciano. ¿Por qué? Porque José era viudo, tenía varios hijos, mayor edad que María incluso. Fue más una adopción que un matrimonio. Y María fue virgen antes, durante y después del parto, porque tenía su razón de ser. Además, ella había sido entregada como virgen al templo por sus padres, Joaquín y Ana. Y siendo un pueblo de pastores, los primeros que le rinden homenaje son los pastores. Los que a continuación le rinden homenaje son los ángeles. Y tiempo después, Mateo 2:9, dices, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea, obviamente era un ovni en los tiempos de Jesús, porque una estrella no se puede estar moviendo indistintamente y viéndose día y de noche, ¿no? Y deteniéndose como si fuera, pues, un parqueo de centro comercial. O sea, realmente, pues, era una nave. Y los reyes magos, que no eran meros astrólogos y todo, eran miembros de la Hermandad Blanca. Y ellos vinieron a verificar la profecía del nacimiento del maestro de maestros, y llegan 2 años después de que Jesús había nacido. Por eso Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Jesús ya tenía 2 años. O sea, no fue en el pesebre al ratito que había nacido, no. 2 años después, la familia se había quedado a vivir ahí en Belén. Y ellos venían trayéndole oro, incienso y mirra para que la familia se mantuviera durante el tiempo que tendría que trasladarse a Egipto. Y la familia se fue a Egipto, porque lo estaban persiguiendo. Y esto es simbólico y muy interesante, porque el 21 de diciembre del año 2012, la Tierra, gracias a la masa crítica generada cuando todos nos unimos, cuando millones de personas a nivel mundial, el 11 del 11 del 2011, nos unimos en oración, en meditación, para crear un estado mental colectivo positivo que permitiera que la humanidad sobreviviera al 2012, incluso a lo que había sido anunciado y profetizado por la NASA, que se venía una terrible tormenta solar que iba a freír al planeta. Y la posible apertura, según la profecía maya, el 21 de diciembre del año 2012, de un portal dimensional que podría tragarse a la Tierra y pasar a la cuarta dimensión, pues gracias a que tantos nos unimos, se logró consolidar realmente todo esto. Entonces, la Tierra pasó a la cuarta dimensión. Y ahora que, o sea, se produjo un parto planetario. La Tierra
O sea, logró, logramos entre todos conectar el tiempo alternativo paradójico, el que nosotros encontramos con el real tiempo del universo, creando un tercer tiempo, una nueva realidad. Y esto es como el bebé que nace en Belén. Al poco tiempo, las fuerzas oscuras conspiran, Herodes trata de matar a todos los niños, acabar con el niño, no seamos tampoco fuerza de grupo, y de alguna manera dominarnos a través del miedo, porque nos tienen miedo ellos a nosotros. Por eso quieren que ahora nosotros tengamos miedo, porque ellos tienen miedo, ya que está demostrado que unidos nada nos resultará imposible. Y como decía el maestro al principio, las últimas revelaciones todavía no están dichas porque van a salir del corazón humano. Van a depender de lo que nosotros estemos dispuestos a hacer, creer, sentir. Y Jesús volverá sobre las nubes del cielo y todo ojo le verá. Pues en este momento están apareciendo naves gigantescas sobre diversas partes del mundo. Ahora, el 1 de septiembre del 2020, tal como las comunicaciones de los guías del año pasado, de comienzo de este año, que decían que se iban a manifestar abiertamente, una nave de 300 kilómetros de diámetro fue vista, captada por satélites, radares y todo sobre México, entre Guanajuato y Guadalajara. 300 kilómetros. Y curioso, en el mes de mayo, fines de mayo, había aparecido el diseño del mismo objeto que fue captado sobre los campos cereales del sur de Inglaterra. Este es un cuadro del año 1350. Vamos al punto. El Encuentro Mundial de Contacto en Chile, que se realizó en marzo de 1998 en Quintero, la quinta región de Chile, en base a comunicaciones recibidas por los grupos de Chile, con diversas confirmaciones y corroboraciones, nos llevó a todos a participar de ese maravilloso encuentro perfectamente, maravillosamente organizado por nuestros hermanos de Chile. Y fuimos a este lugar, que es una laguna, hay una falla geológica al lado que estaría secando realmente esta laguna en la actualidad, un lugar muy energético y muy curioso, muy parecido a Chilca, porque Chilca también tiene la misma falla geológica. O sea, el mar está a este nivel, la playa está a este nivel y detrás de la playa cae abruptamente y termina siendo más bajo que el nivel del mar. Y el agua se filtra por la grieta y sale de este otro lado. Por eso hay una serie de lagunas de agua salada, ya que son famosas y todo por sus propiedades medicinales en toda esta zona, precisamente de Chilca. Así que, y aquí también había una grieta espectacular ahí delante del lago. Aquí estuvimos 6 días de campamento, alrededor de unas 120 personas. Había mucha agua en aquel entonces, ahora hay poquita. Y durante esos 6 días, el grupo estuvo trabajando muy juicioso, mucha meditación, prácticas de ayuno, hubo avistamientos. Se observaron en el cielo, pues, varias veces las naves. Y lo más interesante es que se iban a esas colinas que mostré y lanzaban fogonazos de luz que iluminaban la colina. De tal manera que, más o menos por el cuarto día, pues, trasladamos nosotros a los grupos para hacer la recepción de los cristales de cesio. O sea, una experiencia, al parecer, a través de los guías, las comunicaciones, ya se nos advertía que se estaban dando las condiciones para las iniciaciones. Cuarto, quinto día, se trabajó esto de las iniciaciones y las naves también aparecieron sobre el grupo, proyectaron haces de luz, se percibió realmente caer como si fuese una nievecita, y se fueron consolidando, se fueron materializando en las palmas de las manos, pues, los cristales de cesio. Lo más interesante es que cuando en el momento que estaban los círculos del grupo irradiando lo que estaban recibiendo y lo que estaban recibiendo, una persona de blanco fue vista muy alta, caminando por entre toda la gente. Hubo quienes lo relacionaron con el Maestro Jesús, hubo quienes percibían a un guía extraterrestre. Hubo experiencias muy intensas, pero estaba físicamente caminando entre todos, con una túnica blanca, impresionante. Entonces, los grupos
llegaron a vivir intensas experiencias de recepción de cristales. Todo esto coordinado por sus hermanos de Chile. Y el quinto día, pues, se esperaba, o el último día, perdón, el sexto día, se esperaba una experiencia de sendra, de portal dimensional, para lo cual los guías hablaban que cuatro personas de los grupos, de toda la gente ahí reunida, de los 120, viviría esa experiencia. Pero no daban mayores datos sobre hacia dónde, para qué, cuál era el sentido de esta experiencia. Simplemente que cuatro personas vivirían una intensa experiencia del centro. Entonces, pues me tomé el atrevimiento de seleccionar a 14 personas, tanto del grupo de Chile como del grupo de diversos países que habían venido, entre la gente más comprometida, la más entregada, difícil porque había cantidad de gente maravillosamente comprometida en la misión. Y seleccioné esas 14 personas para que entre los de esas 14 los guías seleccionaran. Fuimos a la colina y por ningún lado aparecía pues el centro. Ya estuvimos el largo rato meditando, haciendo prácticas en círculo, todo, por ningún lado. Tampoco se veía la nave, ni a por el estilo. Bueno, total, entonces repartimos a los 14. Yo era simplemente como el notario público, porque yo no estaba previsto que yo viviera la experiencia. O sea, yo mismo me puse al margen. Ya he vivido experiencias de sendra antes, consideraba que, pues, y otros también las han vivido, pero que fuera otras personas que tuvieran esa oportunidad. Entonces, estaba al margen, así que dije a todos, bueno, repartámonos, porque por aquí, por ningún lado, nos fuimos por todos lados a investigar si se daba la concentración de energía, pero por ningún lado. Aparte había una hermosa luna y todo, y había una niebla ya a media altura, un paisaje bastante insólito, todo muy luminoso. Nos repartimos, yo me acerqué a la parte baja de la colina, que da hacia el lago, me senté ahí a meditar, y al cabo de un largo rato de meditación me dio ganas de hacer pis, ya muy prosaico. Entonces fui buscando donde estaban los árboles, para buscar un rinconcito, para poder hacer la necesidad, y detrás de los árboles, pues percibo una intensa luz, pensé que era de pronto alguien con las linternas, pasé hacia allí y veo la media luna luminosa y todo, y yo dije, está el centro. Entonces pensé en irme y buscar a los compañeros, pero en ese momento salió un guía, como de 1,90 m, con traje claro y su rostro ya es de color cobrizo, delgado, era el guía Mardox de Silox. Y entonces de inmediato me dijo que pasara. Yo mentalmente le decía, me resistía diciendo, es que no me corresponde a mí la experiencia. Hemos seleccionado 14 personas para que ustedes escojan de entre ellos. Tú estás aquí, ve. Entonces he avanzado hacia la luz y he entrado dentro de la luz. Chile es un lugar que ya tiene trayectoria, amplia trayectoria con esto de los centros, los portales mencionados. O sea, se han dado pues en la Quinta de los Coroneles, se han dado pues el caso del Cabo Valdés, ¿no? Esto en el norte de Chile. O sea, delante de un grupo de soldados vieron cómo apareció esta luz en una colina y el Cabo Valdés muy valiente fue y penetró y salió 15 minutos después y él no recordaba dónde había estado. O sea, ya han habido muchas experiencias en diversos lugares de Chile de estos sendras o portales dimensionales. Entonces, la invitación por parte de Mardox para entrar y al entrar, pues la experiencia de una teletransportación hacia Ganímedes, la mayor de las lunas de Júpiter, 16 lunas más muchos otros asteroides que suman como 53 cuerpos que giran alrededor de Júpiter, planeta más grande del sistema solar. Hace 2 milenios, comentó Mardox al invitarme a acompañarlo, un gran maestro se marchó de tu planeta tras haber abierto un portal que aseguraría a la humanidad una oportunidad única de cumplir con su parte en el plan cósmico. Los seres humanos tenemos la capacidad de abrir portales entre las dimensiones, más fácilmente incluso que estos seres
que utilizan su tecnología, la energía del lugar, su poder mental y de la combinación de todo eso a los portales. Nosotros tenemos mayor facilidad, mayor potencialidad incluso que ellos. Somos una versión corregida y mejorada. Así también cuando uno, por ejemplo, se desdobla, cuando uno en sueños se sale astralmente, también está abriendo portales entre dimensiones. Pero cuando uno es niño pequeño, adolescente en plena pubertad, o cuando hay madres gestantes, se canaliza tal cantidad de energía psíquica que se abren portales entre dimensiones. Y no es extraño que hayan fenómenos de poltergeist, que los cuadros cambian, se inclinan, los objetos cambian de ubicación, desaparecen objetos, aparecen otros objetos. O sea, fenómenos paranormales y todo. Pero igualmente, si muchas personas nos unimos, se pueden hacer aperturas dimensionales, como lo que pasó el 11, el 11, el 2011, que consiguió que el 21 de diciembre del 2012 la Tierra y toda la humanidad pasara hacia la cuarta dimensión. Pero hubo necesidad de que alguien aperturara el portal enseñándonos el camino. Cuando Jesús dice, yo soy, o sea, no está diciendo él, sino es Dios a través mío, el camino, la verdad y la vida. Y Dios es amor. Entonces el amor es el camino, la verdad y la vida. Y pues allí en Morlen, en Ganímedes, una canepla, o sea, como algo como esto, ya nos estuvo guiando a Mardox y a mí. Y nos llevó primero a la casa de Mardox. La casa de Mardox era una casa en forma de domo. Pues ya hay muchos lugares en nuestro mundo que tienen estas estructuras en forma de domo. Ya, y le pregunté a Mardox, ¿y por qué se fue ese maestro queriendo aprovechar la oportunidad? Fue para asegurar ese portal mediante la conexión con el tiempo real del universo. Al irse a una cuarta dimensión con el nivel de conciencia de séptima dimensión que había alcanzado en su perfección en el amor, estableció un puente desde lo material con el universo espiritual. Aunque no esté físicamente con ustedes en la Tierra, lo está mental y espiritualmente, como una compañía permanente y sin tiempo. Nosotros, hasta el 21 de diciembre del año 2012, éramos seres de 3,3, seres de tercera dimensión física en una tercera dimensión de la conciencia. Los siete cuerpos de alguna manera nos ayudan a entender esto. Tenemos un cuerpo físico, denso material, un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, el mental inferior, que es el carácter, la personalidad. Cuando tú te mueres, se muere el cuerpo físico, se muere el cuerpo astral, ¿no? Y el mental inferior. O sea, al cabo de 3 días, se muere el astral y el mental inferior. Y tú pasas a la cuarta dimensión, el cuarto vehículo es el mental superior, el cuerpo de las facultades psíquicas, tu percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas anteriores. El sexto vehículo es el espíritu, la conciencia. Y el séptimo vehículo, nuestra esencia. Siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones. 3,3 significa que somos seres de tercera dimensión, que nos movemos dentro del cuerpo físico, el astral y el mental inferior. Y al tener un nivel de conciencia de tercera dimensión, pues también como que no tenemos mayor desarrollo paranormal. Pero hay gente en nuestro mundo que era 3,4 ante el 21 de diciembre del 2012. O sea, estaba en tercera dimensión física, pero en una cuarta dimensión de la conciencia, ya tenía visiones, percepciones, telepatías, clarividencia, viajes astrales conscientes. Había gente 3,5, tercera dimensión física, pero en una quinta dimensión de la conciencia del alma, tipo Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. O sea, gente consciente realmente de cuál era su tarea, su misión, para qué habían venido. Y había también una que otra persona 3,6, tipo Mahoma, tipo Jesús, 3,6. O sea, que es el cuerpo espiritual. O sea, gente con un nivel de conciencia espiritual muy elevado. Los 24 ancianos de la galaxia, el Consejo de la Confederación de Mundos de nuestra galaxia, que agrupa todos los mundos más evolucionados de la Vía Láctea, son seres de 6,6. Seres de sexta dimensión física en una sexta dimensión de la conciencia. Recuerden que este universo material, todo es materia y todo es energía. La energía es materia en estado radiante. Y la materia es energía en estado denso. Todo es energía, todo es materia. Diferencia de grado, de frecuencia, vibración. Entonces, estos seres ya no tienen corporeidad física.
pero uno de los 24 ancianos de la galaxia, 6,6, tiene el mismo nivel de evolución que un 3,6 de la Tierra. Lo que cuenta es el nivel de conciencia. Y tiene más mérito una persona que, teniendo ese alto nivel de evolución, está en un planeta tan difícil como este, como un ambiente todo contrario a la evolución, tratando de evolucionar. Es más difícil evolucionar y tiene más mérito, por lo cual puede hacer que la persona se proyecte años luz en la evolución. Mientras que ser bueno, donde todos son buenos, ya pues, difícilmente es más bueno, ¿no? Entonces, el 21 de diciembre de 2012, según la profecía maya y según pues, escaleras jeroglíficas, estelas mayas, se mencionaba precisamente la posibilidad que el 21 de diciembre del 2012 se produjera la sincronización de los tiempos, el giro del tiempo. Entonces, fue para asegurar este portal mediante la conexión con el tiempo real del universo. Al irse a una cuarta dimensión con el nivel de conciencia de séptima dimensión que había alcanzado en su perfección el amor, estableció un puente desde lo material. Mardox decía, al irse él, el maestro, ha enlazado los universos y las dimensiones de tal manera que el espíritu crístico, la conciencia despierta de la misión personal y colectiva, viene siendo derramado sobre todos aquellos que se abren a recibirlo. Lo pueden llamar, si desean, iluminación o Espíritu Santo, que es aquella que les permite encontrarse actuando. Pero ahora es la gran oportunidad como para que no solamente ustedes, sino la humanidad entera, actúe y cambie, ayudando a otros mundos y civilizaciones también a cambiar. En los últimos años del tiempo de ustedes han venido cumpliendo no muy conscientemente los objetivos del contacto. Por tanto, llegado es el momento de que se den cuenta del porqué y el para qué de este contacto, que es ser soles en la Tierra, o sea, iluminar. Los guías, desde que empezó la experiencia del contacto, dijeron que nuestra responsabilidad era muy grande, porque estábamos llamados a dar ánimos en medio de la mayor desolación, del mayor pesimismo, y es justamente el momento actual en que estamos. Tenemos que ser capaces de verlo nosotros y hacerle ver a los demás el vaso siempre medio lleno y no medio vacío, y que a toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad, y que uno mide la importancia de las cosas que hace en la vida por el grado de oposición que se genera. El problema no es cuando hay problemas, acechanza o negatividad, el problema es cuando no lo hay, porque significa que lo que estamos haciendo no vale la pena, no es tan trascendente. En los últimos años del tiempo de ustedes han venido cumpliendo no muy conscientemente los objetivos del contacto. Por tanto, llegado es el momento en el que se den cuenta del porqué y el para qué este contacto, ser soles en la Tierra, reitero. O sea, debemos ser consecuentes y coherentes con el mensaje que se nos transmite. Ustedes están llamados a ser puntos de referencia para los demás. Al estar ustedes en un tiempo alternativo, muchas cosas pueden variar y desde donde se encuentran pueden afectar otras realidades, como la nuestra, por ejemplo. Eso ha despertado grandes temores y ha hecho que entidades elevadas y hasta civilizaciones enteras se opusieran a que siguiera adelante este proyecto que involucra a la Tierra y a la humanidad. Pero ya empezó a variar. Ya estamos sintiendo cosas significativamente útiles y novedosas para nosotros. Ustedes nos están haciendo sentir cosas que solo las conocíamos como conceptos. Fíjense ustedes lo que transmite en su casa Mardox. Ya, o sea, es como hace esta confesión, o sea, como de alguna manera se muestra, se abre para decirnos todo este tipo de cosas. Y también la humildad de una entidad tan, tan elevada y tan evolucionada. Y lo interesante fue que él tenía como un reloj que se había traído de la Tierra, tipo afrancesado. Abrió la lunita y con su dedo, un dedo que tenía como una falange más que la nuestra, comenzó a mover la hora hacia adelante y hacia atrás. Él decía, es fascinante, ustedes están viviendo un tiempo sin tiempo, ¿no? Y trató de mostrarme la diferencia entre el tiempo de ellos y lo que era, y nuestro tiempo, que nuestro se podía variar, modificar, ir de atrás hacia adelante, mientras que el de ellos era como estático, como algo sólido. Pues Mardox, con la canepla, o sea, este dron extraterrestre que apareció ahí en su casa, que nos condujo, que nos estuvo guiando, pues
recibe ya la autorización de que nos podemos trasladar hacia el domo principal de ahí de Morlen, donde se encuentran y se reúnen los 24 ancianos de la galaxia. Entonces hemos ido caminando hacia allí, hemos entrado, hemos subido por unas rampas laterales, hemos llegado hacia una gran habitación que era como, por ejemplo, una sala de exposiciones donde habían muchas estructuras como de metal. Y había una persona vestida de blanco al fondo. Y mi corazón inmediatamente comenzó a latir agitadamente, lo tenía en la garganta. Y primero la canepla, luego el mismo Marduk se acercan, dialogan. Esta persona, como 1,80 m, delgado, de pelo largo, frente espejada. La tonalidad de piel era ligeramente así como los árabes, ¿no? La nariz aguileña. Su pelo era un castaño oscuro, ¿no? Y y la barba, o sea, estaba como ligeramente partida en el medio. Entonces, él alzó su brazo y escuché, capté, no sé si mentalmente, si físicamente, acércate, querido amigo. Y eso verdaderamente fue como si me hubieran, si yo fuera un gong y alguien hubiera golpeado, pero fuertísimo. Cuando estuve delante del maestro, porque era él, ya, entonces le acerqué mi mano y le toqué el costado. O sea, el lado de la palma, y era una palma áspera, y tenía a la altura de la muñeca, pues no un hueco, sino como una especie de ampolla, y había como un brillo, como una luz allí. Entonces yo le pregunté, maestro, ¿eres tú la persona que creo que eres? Ya. Y él me dijo, ¿qué dice tu corazón? Digo, yo el corazón ahorita lo tengo en la garganta. Ahora, yo no sé si me estaba hablando, si me hablaba en hebreo, en arameo, si me estaba hablando en inglés, en castellano. Yo simplemente lo escuchaba en mi mente, en mi corazón, ya, y era una voz cálida, una voz fuerte, pero a la vez también, como, no sé, o sea, como hospitalaria, como... Me dice, no estás equivocado, y como ves, aún conservo las huellas de mi última estancia en la Tierra. Le pregunté si todo lo que él había vivido en esa última encarnación, si había valido la pena, o si de alguna manera estaba frustrado porque no había tenido, no se había orientado la cosa de la forma más adecuada. Pues... me dijo, valió la pena, y dijo esbozando una sonrisa. Y ahí en este momento quiero reconocer algo. Más o menos como por el año 89, no, antes que eso, perdón, más o menos como por el 85, una cosa así. Tuvimos nosotros una salida al norte de Lima, más o menos al kilómetro 110 de la Panamericana Norte. Estuvimos cerca del mar y estuvimos meditando, y se formó un sendra, un portal dimensional. Y quien entró en ese sendra, en ese portal dimensional, fue la Marinita, mi esposa. Y después, cuando salió del sendra, yo estaba ahí esperando que saliera, me dijo ya que había visto al Maestro. Ya, había visto al Maestro Jesús. O sea, mucho antes de que yo pudiera haber vivido una experiencia de este tipo. La vio la Marinita. Bueno, cuando él dijo allí en Quintero, ¿no? Valió la pena. Bueno, allí en Morlen, valió la pena. Dije, perdón, no entendí. ¿Qué fue lo que valió la pena? Pregunté, sin recuperarme aún de la impresión. El darlo todo por amor en una existencia. Porque con tal esfuerzo hoy el camino es más claro, abierto y accesible a todos. Eso fue lo que dijo él, o lo que yo recuerdo que dijo, o lo que sentí que me dijo. Y entonces en ese momento, realmente mi mente tenía cantidad de ideas atropelladas, realmente me resultaba difícil mantener un diálogo coherente porque no sabía qué preguntar, se me bloqueaba la mente, sentía que todo estaba bien, que no necesitaba preguntarle nada, pero sin embargo quería preguntar. Y entonces le digo, pero fue en una... ¿en una existencia o en varias?
Y la respuesta fue, la última fue la mejor, aunque resultó la más dura. O sea, él estaba haciendo un reconocimiento, directo de la reencarnación, de las vidas sucesivas, y que en vidas anteriores también, o sea, que su vida no fue una improvisación, no fue maestro por obra y gracia del Espíritu Santo, ya venía creciendo espiritualmente de vidas pasadas, de vidas anteriores. Que así como hubo maestros como Buda, ya como un San Francisco Asís de hace 2600 años atrás, que alcanzó un nivel de conciencia muy elevado, pero murió pues o sea, de un problema estomacal y todo, como a los 82 años, ¿no? Pues ya gracias a ese avance de vidas anteriores, pues continúa en esta existencia, porque nadie es improvisado en el camino espiritual. Un momento en la conversación y todo, que yo estaba angustiado porque ya comenzaba a serenarme y me atropellaban cantidad de cosas, recordando imágenes y situaciones de nuestro mundo, de cómo va la cosa a nivel de este planeta. Entonces él me dijo, como si no supiera qué cosa realmente lo que me molestaba, ¿no? Y me dijo, ¿qué te aflige, mi amigo? A tu lado me siento bien, le dije, y pareciera que nada importa, señor, pero en el mundo las cosas están tan difíciles. O sea, respondí eso sin poder evitar una cuota de desaliento. Sentía que en ese momento podía desahogarme con él. Es una etapa difícil, es cierto, pero en la medida en que haya más gente entregada al servicio a los demás, habrá más esperanza y amor en el mundo. Eso es lo que cuenta. O sea, motivar, inspirar, lograr fuerza de grupo, ¿no? La teoría del centésimo mono. Y le pregunté, ¿pero hasta cuándo? Hasta el final del ciclo, ya falta poco, y el final de este ciclo fue justamente el 21 de diciembre de 2012. Ahora las cosas cambian. En este momento están llegando las naves, pero sobre el planeta están apareciendo señales en la Tierra de los hermanos mayores, ya están presionando. Si bien el gobierno secreto mundial, tenebroso, negativo, está tratando de desunirnos, separarnos y manipularnos a través del miedo y destruirnos, también los demás mayores están ayudando, y es el momento en que la Hermandad Blanca también actúe y comienza a sacar toda la información, todo salga a luz. Y nosotros también somos ahora la nueva Hermandad Blanca, porque por eso nos invitaron a ir al Licancabú, nos invitaron a ir a la Isla de Pascua, nos invitaron o nos motivaron a ir de pronto a Arequita en Minas, en Uruguay, o de pronto a Parauna de la Sierra Portaria en Goiás, o a Cuelos Tayos en el Ecuador, o de pronto a la Sierra Nevada de Santa Marta, o al Paititi, para que ahora nosotros seamos los nuevos emisarios de Hermandad Blanca, y todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos, transmitírselo a la gente para despertar conciencia. Dice, un momento en que había que crear esa esperanza de la que te hablé. Se había llegado a una situación crítica en que parecía inviable construir un puente de luz y de unión entre los tiempos y los universos. Había muchos seres que trataban de asegurar la supervivencia de la humanidad y el cumplimiento de su labor. Recuerden que a lo largo de la historia, ¿no? Personajes míticos como Prometeo roba el fuego de los dioses para darle esa luz, ese conocimiento a la humanidad. El caso de Inanna, que roba las tablillas sumerias de los Anunnaki para entregárselo a la gente de Uruk, ¿no? Para ayudar a la humanidad. Gente que se extraterrestres que se enamoraron de la humanidad y que arriesgaron todo para ayudarnos. Dice, había muchos seres que trataban de asegurar la supervivencia de la humanidad y el cumplimiento de su labor, ayudando al ser humano a descubrir las expectativas cósmicas que pesan sobre él. Pero la labor del acechador había sido muy grande, neutralizando este proceso de despertar y darse cuenta. No faltaron quienes hasta llegaron a dudar de que la humanidad lo lograría. O sea, no lograría. Entonces yo me ofrecí para intentarlo. Vine a unir las orillas y acercar lo que estaba alejado. Pedí la oportunidad para tratar de vivir el amor hasta las últimas consecuencias y dar esperanza, poniendo lo mejor de mí al servicio del plan. Pero sin el apoyo del Padre no hubiese podido. En verdad, te digo, vine a recordar qué es lo que se espera de nosotros y aprender y enseñar el cómo para que se haga o por lo menos se intente.
¿Y cómo podemos acercar lo que estaba distante? Volví a preguntar, retomando sus palabras. ¿Recuerdan cómo durante mi vida puse énfasis en las curaciones? Pues de eso se trata. Hay que sanar el alma de la humanidad a través del amor y el perdón. Mi misión fue enseñar que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de abrir impenetrables muros y enlazar abismos insondables, y que sí es posible vivir para amar y morir por amor para alcanzar la vida eterna. Perdón, lo que pasa es que no, los mandos a veces no me responden porque tengo muchos cartelitos que van apareciendo aquí en mi o sea, en mi pantalla. Dice, todo esto que dijo el maestro, vale la pena asociarlo con algo que fue encontrado en los rollos del Mar Muerto, el rollo IQ-27 de Qumran. Dice, esto será para vosotros la señal de lo que sucederá. Cuando la prole de la perversidad sea encerrada, o sea, como capturar a todas estas entidades negativas, ya para controlarlas y tenerlas encerradas definitivamente y todo, cuando la prole de la perversidad sea encerrada, la maldad desaparecerá ante la rectitud, como las tinieblas ante la luz. Todos los que retienen los misterios de la rebeldía dejarán de existir. El mundo se henchirá de conocimiento y jamás habrá ya en él insensatez. O sea, cuando se revele toda la información, como que los vamos a aprisionar estas entidades. Pero eso sería un acto de amor. ¿No sería mejor de pronto liberarlos y que se marchen en paz, perdonándolos? Y eso fue justamente lo que nos enseñó el Maestro Jesús, la importancia del perdón. En verdad, así es, y la humanidad va a ser requerida en un gran esfuerzo de amor cuando sepa su naturaleza y origen. Allí va a tener que ser capaz de perdonar mucho, tanto a aquellos que permitieron que vinieran otros de afuera con actitudes equivocadas, actuando como acechadores, y perdonar también a quienes estuvieron a sus servicios saboteando el proceso. Pero si antes no se ha ejercitado ese perdón en lo diario y cotidiano, en lo prioritario y más cercano, fracasará la misión colectiva. Cada uno tiene la gran oportunidad de perdonarse a sí mismo y perdonar a las personas que ama. O sea, no tendría, si uno no se perdona a sí mismo, ¿cómo va a perdonar a la pareja por cualquier error de actitud, a los hijos, a la familia? Entonces, la vida, el laboratorio de experimentación del amor, que es la vida diaria, es lo que dice el maestro, es la gran oportunidad para ir creciendo en el amor. Pues ya lo tengo claro. Discúlpame, Señor, que cambie de tema, pero ¿por qué en los evangelios dicen que tú eres el Señor del tiempo? ¿No has aprendido bien la lección que te han enseñado los hermanos del espacio, o es que me estás tomando la lección a mí? Dijo él. En ese momento se sonrió como cuando uno festeja una inocente travesura de un niño. Con mi vida lo que se logró fue acercar el tiempo que vive la humanidad con el tiempo que se desenvuelve en que se desenvuelve el universo, de donde llegaron aquellos que fueron llamados ángeles. Mi vida supuso un portal que se abrió, un puente que se tendió desde aquí hacia allá, y que ahora espera ser reencontrado y transitado. También había que elevar al ser humano por encima de su condición de proyecto, dignificándolo delante de los demás mundos y civilizaciones, logrando niveles nunca vistos que permitieron acercar nuestra existencia material y mental con el universo espiritual. Es cierto, dijo el maestro, demostrando una paciencia infinita. Como sabes, en mí se produjo a lo largo de mi vida pública una transmigración, mediante la cual uno de los padres creadores del universo mental, un Helen, un resplandeciente llamado Micael o Miguel, se fusionó conmigo, separándose luego en el momento de la crucifixión, dejándome que muriera solo y sellara así mi misión. O sea que él mismo confirmó lo que nosotros percibimos allá en el Paititi, con respecto a esa fusión, esa simbiosis entre un ser ultraterrestre y Jesús. Después de que alcancé a traspasar el umbral de la séptima dimensión, fue como un sello simbólico que se abrió, así como una realidad que se concretó, descorriéndose los velos del conocimiento que iluminarían las vidas de aquellos buscadores de la verdad, para que cada cual también lo intente. Estaba en la séptima dimensión conectando con el universo espiritual, pero a la vez podía desplazarme a voluntad hacia una octava dimensión, por cuanto fui considerado con el grado de hijo de Dios por mérito propio. Una vez resucitado no podía permanecer aquí materialmente, pues ya pertenecía a otra realidad dimensional, aunque conservaba el cuerpo físico glorificado y regenerado.
Por ello tenía que ubicarme fuera de aquí, para dar opción como para que cada uno hiciese su parte y así cimentar el proceso de construcción del puente. ¿Y dónde has estado realmente todo este tiempo? Lancé mi consulta como queriendo complementar la información que tenía. Bien lo sabes, dijo el maestro, porque ellos, los guías, ya te habían comentado hace unos años, pero veo que quieres una descripción más detallada del asunto. Cuando una nave enviada por la Gran Hermandad Blanca del Universo me recogió de la Tierra, poco tiempo después de mi resurrección, fui llevado al espacio exterior. Primero llegué donde el Consejo de los 24 Ancianos de la Galaxia, después seguí mi camino hacia el centro del universo local y llegué al Consejo de los 9 de Andrómeda, que es parte de la Gran Hermandad Blanca del Universo, que me acogió hasta que el tiempo fue cumplido para la humanidad de la Tierra. Luego, hace poco, volví a la Vía Láctea y al interior del Sistema Solar, encontrándome, como ves actualmente en este lugar, cerca de regresar al mundo. Y más aún que ahora, nuestro planeta ya pasó a la cuarta dimensión. ¿Cuándo será el día en que se sepan y se cumplan estas cosas? Le pregunté. Ya se está acercando y cumpliendo el plazo. Los acontecimientos así lo manifiestan. Esto fue en 1998, no en el 2012. Mire usted cuánto tiempo antes, 14 años antes. Y el número 14 es el temple, la templanza, la disciplina. Ya se está acercando y cumpliendo el plazo. Los acontecimientos así lo manifiestan. Por ello, estoy cada vez más próximo, enfatizó el maestro. El momento actual los está invitando a asumir su lugar en la fiesta del cambio. No se resistan a participar conscientemente, ser felices y a celebrar. Muchos de mis apóstoles que se identificaron con el proceso sellaron su propia cristificación según el grado de conciencia y compromiso, muriendo por amor, y por ello no volvieron a encarnar en la Tierra, sino que lo han hecho en planetas superiores, siendo ahora parte de las jerarquías extraterrestres que vienen solidariamente a colaborar. ¿O es que acaso no les dije a ellos que allí donde iría les prepararía un lugar? Pero señor, ¿por qué tiene que ser a través de un camino de sufrimiento? ¿No es como pedirle a la gente que sea resignada, conformista y hasta masoquista? ¿Por qué se llega a templar el metal en la fragua con golpes de martillo? ¿Por qué los cristales en las rocas se forman a partir de grandes presiones? ¿Por qué el sufrimiento y el dolor de una madre que está pariendo? ¿Por qué se ama tanto lo que más nos cuesta lograr? Dios no desea el sufrimiento de nadie, pero tampoco puede impedir el aprendizaje. El dolor y el sufrimiento son parte de una dinámica universal de crecimiento en conciencia. Constituyen ambos parte de un mecanismo mediante el cual interactúan las leyes que dirigen la evolución en el universo material. Y siendo sus opuestos el gozo y la plenitud, el dolor y el sufrimiento son llaves para el conocimiento y el reconocimiento de muchas cosas. El camino es un eterno aprendizaje en el amor y en el servicio. Aunque trasciendan el sufrimiento en ustedes mismos, siempre habrá otros que lo vivan, por lo que podrán seguir creciendo como seres humanos al conmoverse y solidarizarse con los demás. El sufrimiento inspira compasión y esa es la prueba en la que se crece. Cuanto más conscientes sean, menos sufrimientos vivirán en ustedes mismos, pero no dejarán de sentir el dolor ajeno porque la solidaridad les permitirá seguir amando. No se apeguen a las formas para que puedan cultivar la paz interior y así sus vidas serán una señal de fortaleza y coraje para el mundo y otros muchos, como una luz de esperanza al final del camino. El universo fue creado perfecto, pero como una semilla. La semilla es perfecta en sí misma, pero no puede quedar igual para siempre, tiene que cambiar. Aunque esto signifique muerte como semilla, para transformarse en planta, dar frutos y generar otras plantas. El universo, aún siendo perfecto, evoluciona, cambia, innova, mejora y sobre la marcha se adapta y se corrige. Los seres humanos tenemos que ser agentes de nuevas y profundas transformaciones. Podemos y debemos perfeccionar lo perfecto, sugiriendo e implementando nuevas formas y alternativas que le devuelvan la capacidad de transformación y cambio al universo. Pero esto ha de hacerse desde la esencia misma y en contacto con ella. La vida es una experiencia de aprendizaje en el cambio y las transformaciones siempre arrastran consigo algún tipo de violencia. Han sido 2000 años y la humanidad no ha progresado en esencia, dije. Su espiritualidad es superficial, es lo que dije yo, inclinándose siempre a ser sectaria, fanática e inconsecuente. Quizás hasta hemos involucionado. Y él contestó,
Muchos han reaccionado y todos ellos son motivo de esperanza e inspiración para los demás, dijo el maestro mirándome con ternura y aportándome paz con su mirada. Pero son pocos en relación con el colectivo. ¿Qué va a pasar con la mayoría? Pregunté con cierta angustia. Bueno, ya llegó entonces el tiempo en que quedará claro el porqué y el para qué de todo este largo peregrinaje. Ahora ha de cumplirse lo que siempre tiene que ocurrir y para lo que ustedes han colaborado. O sea, nosotros lo que me estaba queriendo decir es que preocupemos de hacer la parte que a nosotros nos toca, ya que lo que nosotros hagamos va a generar una impresionante reacción en cadena. El tiempo que ha transcurrido ha tenido su razón de ser, y al haber sido difícil, ello nos garantiza la calidad e importancia de la misión del ser humano en este mundo. Aquellos que como tú están contactados con otras realidades actúan hoy como una suerte profeta del nuevo tiempo y por ello no deben dejarse arrastrar por el desaliento, la apatía o el pesimismo. Por el contrario, miren a su alrededor y verán un terreno fértil donde arar. Verán que nunca antes como ahora hay más sed de vida y hambre de amor, siendo muchos los corazones, mentes y almas dispuestas a dar lo mejor de sí para lograrlo. Requieren todos ellos una guía, una orientación, alguien que como ellos lo trate de conseguir y esté dispuesto a enseñarlo viviéndolo en sí mismo. Y es que falta poco, que en esta etapa se requiere que hayan quienes desde el mismo colectivo humano alienten y estimulen a unirse a la distancia, en una misma intención, a todos aquellos capaces de actuar de una forma práctica y que ya viene aportando el valioso tesoro de sus meditaciones y oraciones. Ciertamente ha sido un largo peregrinaje miles de años para el ser humano, de millones de años para el universo, pero de pocos segundos a escala cósmica para que se llegue a terminar de aprender y hoy se puede enseñar. Yo lo hice y muchos lo están haciendo también. Recordemos que en el momento en que Jesús vivió su transfiguración, allí en el monte Tabor apareció Moisés de un lado, ¿no?, y Elías del otro. O sea, gente que también se ha comprometido, gente que ha marcado el camino. Después de todas estas imágenes también que me iba proyectando en la mente, pues le dije al maestro, entonces no lo estamos haciendo tan mal. Al hacer este comentario, mi estado de ánimo nuevamente empezaba a cambiar. No, no lo están haciendo mal. Entonces eso me alentó mucho, pero podrían hacerlo mejor. Y ahí sí sentí un jalón de orejas. La semilla cayó en distintos terrenos, y si bien es cierto que una parte significativa se contaminó por libre opción o por falta de fuerza, hay otra parte que sí ha dado buen resultado, y es más de los que pueden imaginarse. Pero aún la mala semilla transformada en planta, al ser consumida por el fuego purificador de los cambios, se recicla, vuelve a la vida, a la tierra, y la fortalece. Como bien saben, yo no he sido el único mensajero ni el único sembrador. Ha habido muchas buenas cosechas a lo largo de la vida humana, consecuencia de la buena siembra de muchos eficientes obreros. Hoy hay semilla seleccionada que está aguardando que el campo termine de ser preparado. Cuando me tocó sembrar, dijo el maestro, les enseñé que había dentro de cada uno un poder y una sabiduría a la que debían despertar, que Dios mismo la ha colocado dentro de nuestras mentes y corazones como un don, para que seamos un reflejo consciente de Él. Ahora deben despertarla, aplicándola con fe para asegurar la transición definitiva del mundo y de la humanidad hacia un nuevo estado, para que pasen rápidamente la siembra a la cosecha. Para esto se los preparó a lo largo de muchas encarnaciones, y nunca antes como ahora tienen en sus manos la posibilidad de sellar con éxito lo empezado. Hasta hace poco conocían en parte, retomó la conversación el maestro de una forma enérgica, pero ya es momento de madurez, o para que conozcan más profundamente el porqué de las cosas, porque nada acontece en vano ni porque sí. El crisol donde se ha ido forjando y purificando la humanidad ha sido fuerte. Por ello, cuando lleguen a dominar las leyes que todo lo regulan, no serán nunca más arrastrados por la indiferencia ni la negatividad, sino que más bien se sentirán combinados a una entrega mayor, a un esfuerzo más comprometido. Los demás serán el motivo de la existencia de ustedes,
como lo ha sido para mí, y la recompensa será la paz y la verdadera felicidad que se alcanza al saber darle sentido a la vida. Pregunté, ¿cuándo veremos las señales definitivas del cambio positivo? Ya se han venido dando. Ustedes mismos son parte de esa señal. Solo que están demasiado ansiosos, a la vez que demasiado atentos a aquellas otras señales que a propósito son difundidas, manipuladas y exageradas como para confundirlos y desalimarnos. El hecho de que el ser humano esté integrándose más a la naturaleza, estemos con un pensamiento más ecológico, que estemos aprendiendo a defender la vida de los animales, el hecho de ver cómo los animales también están evolucionando rápidamente, y todo eso son señales. Si no, recuerden que en el momento del pesebre, ¿de quién estaba reunido? Pues, ¿quiénes estaban al lado del nacimiento de Jesús? Estaban también, aparte de los otros hijos que tenía José, ya que él era viudo, estaban animales. O sea, los animales, los hermanos menores, ya de alguna manera también son parte de este plan, son parte de este planeta, y están evolucionando a una velocidad impresionante, producto de las energías que están llegando. Esos también son señales. Y así como él fue el buen pastor, nosotros ahora tenemos que ser también pastores, no solamente de almas de seres humanos, sino también de los animales que están evolucionando y que a la luz del amor que nosotros podamos transmitir como seres más evolucionados, pues en apariencia, ¿no? Podamos realmente hacer de que todo el planeta realmente continúe la ascensión y se establezca el puente definitivo y todo. Lo que está pasando en la actualidad, la acechanza de esas fuerzas oscuras, es el último manotazo del ahogado. O sea, y quieren convencernos de que este mundo no tiene esperanza, de que la humanidad no lo va a lograr, y no es así. Los guías lo dijeron desde el inicio del contacto. O sea, hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado. Así que mucho ánimo, mucha fuerza. Ese encuentro con el maestro no solamente lo viví yo, lo vivieron también Oscar Jara, Gisela, su esposa, o sea, dos hermanos de Chile, la pareja. También lo vivió a miles de kilómetros de distancia, pues Vicky Ver, una señora judía, ella, en su casa, se estaba pendiente de la salida que estamos haciendo nosotros allá en Quintero, y se le materializó el centro en su propia casa, en su propia sala, imagínense, y una experiencia similar. Esto fue realmente extraordinario. Cuando salí del Sendra, estaba conmovido por la experiencia, y al ratito llegó Elvis Martínez de los grupos de Puerto Rico y Carmen Massa de los grupos de Lima, y me dijeron, sí, hemos estado buscando por todas partes el Sendra y no hemos encontrado. Ya, entonces dije, mira, está detrás de los árboles. Entonces ellos pasaron del otro lado de los árboles y ahí estaba el Sendra. Entonces Elvis entró y sintió un mareo de las energías tan violentas que salió, y Carmen dijo, no, yo al ver lo que le pasó a Elvis no me atreví a entrar. Después, cuando nos reunimos, ahí supimos que realmente la experiencia que también había tenido Oscar y que había tenido Gisela, y después, al día siguiente, en la comunicación telefónica, Oscar y Gisela recibieron la llamada de Vicky Ver desde Tijuana, pues en el norte de México. Muy bien. Pues, en síntesis, esa fue la experiencia. imaginen ustedes, eso fue en el 98. ¿Cuántas cosas han pasado realmente en este mundo desde aquel entonces? El 21 de diciembre de 2012, la Tierra pasó a la cuarta dimensión, el puente se cruzó, fue con la ayuda del colectivo. Ha sido extraordinario que en todos los lugares donde hemos ido yendo por trabajos recomendados por los guías, por la Hermandad Blanca, siempre hemos encontrado otra gente, de otros grupos, de otras escuelas, haciendo exactamente el mismo trabajo que nosotros. Si no, los compañeros y compañeras que estuvieron conmigo en Inglaterra en el año 2012, pues recordarán lo que nos pasaba pues cada vez que íbamos acá a unos lugares, ¿no? ¿En qué me cambió esta experiencia como ser humano, ¿no? Esta experiencia en contacto con el Maestro Jesús? Pues, después de 47 años,
sigo aquí, al pie del cañón. O sea, creyendo cada día más que sí vale la pena. Y por eso seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. A ver, aquí hay como... A ver. Fabián dice, si puedo contar la experiencia que Marinita tuvo, ¿no? Cuando vivió con el maestro y le comunicó. No, ya habrá la oportunidad para sentarla a ella, para que ella, delante de todos, pues cuente su propia experiencia. Nada mejor que la propia persona que lo vivió, que lo cuente. Y eso muchos años antes de la experiencia nuestra ahí en Quintero. Entonces, Dios, el Padre, es un ser superior a Jesús. Bueno, primeramente, Dios es Dios. O sea, Dios es todo. Y Jesús era un ser humano de la tierra que evolucionó a través de múltiples encarnaciones y que en un determinado momento se prestó para que una entidad superior se fusionara con Jesús, que era Micael o Miguel, un arcángel, uno de los padres creadores del universo material. Que Dios no ha creado directamente el universo material, sino a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres llamados los Geles, los resplandecientes, los hijos de Dios. Mi pregunta: está muy cerca el retorno del maestro, hay que aprender a leer los acontecimientos, dijeron los guías. ¿Fue tu única experiencia con el Maestro Jesús? Pues a través de un sendra, una experiencia así, sí, pero ha habido otro tipo de experiencias a nivel astral, a nivel mental y todo, pero no a través del sendra. En esa experiencia ya fue única. Sí. Sí, también nuestra gratitud a todos los hermanos de Chile por ese maravilloso encuentro mundial que fue allá en Quintero, y por toda, y también por la iniciativa de haber organizado esta reunión, este conversatorio. Les recuerdo de todas maneras a todos que el día de mañana arrancan las conferencias de esta semana, y la conferencia va a ser precisamente ya el portal dimensional de Navidad. O sea, vamos a hablar sobre qué significa realmente el portal dimensional, y no solamente el... O sea, todas las veces que a lo largo de la vida de Jesús se abrieron portales dimensionales, fueron varios, ¿eh? Y eso va a ser las conferencias mañana miércoles, tanto a la 1 de la tarde, hora de Lima, 3 de la tarde, hora de Chile, y a las 8 de la noche, hora de Lima, 10 de la noche, hora de Chile. Es el día miércoles y el día viernes. Y el día jueves, pues va a ser una meditación con una práctica de retroceso reencarnativo a los tiempos de Jesús. El día sábado, sábado y domingo, no vamos a hacer ningún taller porque, ustedes me disculparán, pero si no, Marinita y mis hijas me linchan, porque el 12, el sábado, es mi cumpleaños. Entonces, después de muchos años, voy a compartirlo en familia. ¿Qué es de María, la Madre de Jesús? ¿Dónde está? Precisamente, la próxima semana vamos a hacer una conferencia sobre las apariciones marianas y los ovnis, y ahí vamos a decir dónde está la Virgen María y qué está haciendo por la humanidad. Dice, ¿se conoce alguna de las encarnaciones anteriores de Jesús? Sí, Siddhartha Gautama, Buda, el Bodhisattva, o sea, Jina, el Iluminado, Buda, fue una. ¿Es Satanás el señor de ese mundo? Resulta ser de que Satán era un ser extraterrestre de Orión. O sea, hace más o menos unos 26.000 años atrás fueron enviados aquí a la Tierra dos grandes civilizaciones en calidad de guardianes y vigilantes por parte de los 24 ancianos de la galaxia, los 9 de Andrómeda. Unos eran los seres de Orión y otros eran las Pléyades. Los pleiadianos de apariencia humanoide, mientras que los Oriones eran de apariencia de reptiliana. Seres de 3 metros de altura, con cola, de apariencia de reptiles. El líder de ellos se llamaba Satanel, Satán o Satanás. Y en un determinado momento, esta entidad fue incorporada por Lucifer o Luzbel, que es un ser ultraterrestre del universo mental, uno de los padres creadores del universo material, se fusionó y trató de boicotear, sabotear el proyecto del plan cósmico, porque tenían temor de que nosotros pudiéramos poner en peligro el orden cósmico.
Entonces, por una guerra de galaxias ahí, es lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, lo que se menciona en la mitología griega como la guerra de los titanes, que terminó que un grupo de dioses griegos fueran deportados al Tártaro, el inframundo. O sea, un grupo de seres fueron deportados aquí, murieron aquí, quedaron atrapados en otra dimensión, y desde allí, lamentablemente, le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. María murió en Turquía, sí, en Éfeso, y tuvimos la oportunidad de estar en la casa de la Virgen María en Éfeso. ¿Es una coincidencia que haya nacido en diciembre? Bueno, pues Sagitario es viajero, así que me ha tocado viajar por 64 países, debe ser por eso. O sea, casualidad no existe, ¿no? Son sincronías. Y el 12 de diciembre es el día de la Virgen de Guadalupe. De haber nacido en México, no me hubiera llamado Sixto, sino Lupito. Imagínense. Recibo mensajes de Jesús. Evito recibir ese tipo de mensajes, ya más bien trato de captarlos mentalmente o internamente, pero no mensajes psicográficos para no, podríamos alejarnos de la orientación del contacto extraterrestre, pero mis oraciones y mis meditaciones, sí, más de una vez hemos tenido contacto con el Maestro. Algunos dicen que Jesús resucitó al día siguiente, ¿fue así? Realmente Jesús muere a las 3 de la tarde del mismo día que fue crucificado y resucita al amanecer del día domingo. O sea, son 3 días simbólicos, pero si se dan cuenta, no son 72 horas. Ya. O sea, 3 de la tarde del día viernes, todo el día sábado y al amanecer del domingo. ¿Por qué es importante el amor para los extraterrestres? El amor es porque ellos han avanzado mucho tecnológica y mentalmente y se han dado cuenta de que se han estancado evolutivamente, porque la parte de la emoción y el sentimiento, o sea, no es que ellos no amen, lo que pasa es que para ellos el amor es el bien común, y si el bien común requiere que tú desaparezcas, ellos se deshacen de ti sin ningún escrúpulo, mientras que nosotros todavía somos capaces de sentir misericordia y compasión aún hasta por el peor violador de niños, imagínense. Aquí habían algunas preguntas. Ahora, ¿cómo pueden ustedes participar en las conferencias que voy a dar mañana miércoles, el día viernes, en las meditaciones del día jueves? Pues entren ustedes a mi biografía de Instagram, que es Sixto Paz Wells, o entren en mi página web, www.sixtopazwells.com, o pueden entrar ustedes también a mi Facebook, que es Sixto Paz Wells, y ustedes van a encontrar ahí pues el anuncio de las conferencias, de las actividades, y cómo pueden participar. Si no, también tienen ustedes mi email, que es sixtopazwells@gmail.com. Sixto Paz Wells, Sixto, S-I-X-O, Paz, P-A-Z, Wells, W-E-L-L-S, @gmail.com. O si no, también a mi WhatsApp, +51 9912 95 201. +51 9912 95 201. De ahí les contesto, les envío los pósters, los anuncios. Dice aquí, a ver. ¿En qué te cambió como ser humano esa experiencia? O sea, realmente las experiencias no te cambian. Es tu actitud frente a la vida la que cambia a partir de haber vivido una experiencia como esa. Porque a veces la misma experiencia puede generar efectos diferentes en las personas. Ya, porque depende de la persona más que de la experiencia. O sea, depende de ti cuánto tú te dejas conmover, conmocionar, afectar, renacer por una experiencia de este tipo. ¿Es posible que algunos puedan estar recibiendo mensajes de Jesús y de la Virgen María? Claro que sí. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y sigue estando. Y la Virgen María, por el alto nivel de conciencia, puede estar guiando a mucha gente.
Y igual que con los mensajes que se reciben de los guías, esos mensajes tienen que cumplir una serie de requisitos. O sea, todo verdadero mensaje recibido de entidades superiores tiene que ser un mensaje coherente y lógico. Además, tiene que ser un mensaje sencillo. O sea, universalista, de tal manera que lea lo quien lo lea. Cada uno puede entenderlo de acuerdo a su nivel de comprensión. Que no necesite que nadie te lo interprete. Ya que estos seres, sea la Virgen, Jesús, los extraterrestres, la Hermandad Blanca, son capaces de decir cosas muy complicadas de forma sencilla. Nunca dicen cosas sencillas de forma complicada. No son políticos. Los verdaderos mensajes son positivos y ofrecen alternativas. O sea, ellos no están diciendo de que no, que va a haber un meteorito que va a chocar contra la Tierra, que un asteroide, que viene en 3 días de oscuridad. No, ellos dicen puede haber. Ellos nunca dicen va a haber. Siempre es advertir para corregir. Así que ahí tienen ustedes una serie de elementos para poder discernir si son verdaderos mensajes o no lo son. O sea, utilicemos todo lo que hemos aprendido. Las cúpulas de protección, proyectar una pirámide de luz violeta sobre la ciudad, sobre todo el país, y la energía de luz violeta es energía de transmutación y va a transmutar, revertir, cambiar. Así que con eso vamos a conseguir que todo cambie y rápido. Me están preguntando muchas personas en México si se grabó esta conferencia, pues ya no tuvieron acceso para entrar. Pues no, pero más o menos el mismo tema lo voy a desarrollar este miércoles y viernes, así que anímense y acompáñenme en estas conferencias, que voy a tocar temas también complementarios diferentes, ya como también gran parte de lo que dije aquí. Gracias a los hermanos de Chile, yo soy también, lamento mucho de que haya habido esas intervenciones desafortunadas de algunas personas que, pues obviamente la fuerza oscura, ya como niños pequeños, tienen que tratar de hacer su travesura, ¿no? O sea, para decir, sigo estando aquí, ok. Misión Rama Chile, atentos todos, dice, la conferencia estará grabada en el canal de YouTube de Misión Rama Chile. ¿Los guías extraterrestres reciben órdenes de Jesús? No. Los guías extraterrestres reciben consejos, orientaciones y pautas del Maestro Jesús. Nadie ordena nada, ni los guías tampoco ordenan. Todos simplemente dan recomendaciones. Por eso existe el libre albedrío. Pues, muchísimas gracias a Misión Rama Chile por darme la oportunidad de poder compartir. Les recuerdo que estamos dando la conferencia o sea, mañana miércoles, 1 de la tarde, hora de Lima, 3 de la tarde, hora de Santiago. Ya es una hora menos en México, o sea, es a las 12 del mediodía de México. Y después, a las 8 de la noche, hora de Lima, 10 de la noche, hora de Chile, 7 de la tarde, hora de México. Es tanto mañana miércoles como el día viernes. El tema va a ser el portal dimensional de Navidad. O sea, se abrió un portal, y todos los portales que se abrieron a lo largo de la vida de Jesús. Entonces, mucho más el por qué y el para qué. Vamos a hablar el día de mañana miércoles y el día viernes. Y el día jueves, una meditación interesantísima, un retroceso reencarnativo, para proyectarnos a los tiempos del Maestro Jesús. Cualquier cosa, le podemos preguntar al Señor del Tiempo, al Maestro Jesús, en ese otro tiempo, cualquier cosa. Y a cada uno de ustedes interesa saber, se lo puede preguntar directamente. Así que haremos este trabajo en conjunto. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Mil disculpas a los que no pudieron participar, porque la sala solamente permitía 100 personas. Un abrazo muy grande de parte de mi esposa, la Marinita, y que Dios los bendiga. Y gracias también por su apoyo, por permitirme seguir difundiendo pues, el mensaje de la misión. Todos hemos vivido y compartido durante esos 47 años en una misión que nos involucra a todos, no solamente a mí. Yo solamente soy un obrero más del camino, como todos. Que Dios los bendiga. Gracias.